Siga el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet plexmx.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram donde nos encuentran como Plex México. Muy bien, pues iniciamos. Muy buenos días. Bienvenidos a la señal de Sistema Informativo Plex. Les saluda Ricardo Mesa. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de Ensenada, Baja California, México. Hoy lunes 30 de agosto del 2021, día de regreso a clases presenciales, al menos de manera paulatina. Las primeras escuelas en Baja California seguramente ya están preparadas para comenzar a recibir a los alumnos que a nivel nacional en esta plan de regreso a clases presenciales, están ya integrándose a los planteles escolares con, pues obviamente, las medidas de seguridad necesarias para que el regreso sea seguro y sea de la mejor manera para evitar los contagios por coronavirus, para dar seguridad a padres de familia, incluso a los propios maestros. Y pues nada está todavía bien definido hasta que veamos cómo se desarrolla este regreso a clases en el que pues hubo múltiples dudas por parte de padres de familia eh, respecto a los detalles finos del protocolo de regreso a clases el día de hoy seguramente en un rato más cuando empiece su transmisión el ejecutivo estatal darán algún reporte de esta de, de esta actividad de este regreso a clases presenciales vamos a estar pendientes para darles información y también pendientes para recibir sus comentarios en relación a este regreso a clases, en relación a cómo lo, lo están viviendo. Seguro ya se están algunos papás, mamás preparando para llevar a los niños al plantel. Dice el gobierno del estado que iban a hacer de cuatro en cuatro por cada municipio e iban a estar integrando, me parece que por semana, para este regreso presencial. Ya veremos a ver cómo, cómo se desarrolla. Esperemos que todo salga, salga bien. En, en este lunes, vamos a darles el recorrido informativo del día de hoy y comenzaremos con algunos temas de agenda que están previstos para este lunes. Hay una conferencia de prensa, sigue dando de qué hablar el tema de la municipalización del agua en el caso del municipio de Ensenada. Sabemos que esta fue una medida a nivel estado, pero cada uno de los municipios han estado realizando esfuerzos. Eh, integrantes de los cabildos en relación a evitar que se concrete definitivamente el tema de la transición de la administ administración del agua a los municipios. ¿Por qué? Porque es un tema sumamente serio, sumamente importante, que, que tiene impacto fuerte en todo lo, los, todas las actividades en una ciudad, desde industria, comercios, eh, turismo, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pegan ahí el tema el tema del agua. yo vamos a hablar un poquito más de eso, de, de un dato curioso que vimos ayer. Pero hoy, en agendas, a las 10 de la mañana, van a realizar una conferencia de prensa. Están convocando el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Orlando Fabián López Acosta, eh, Martín Muñoz Barba e Isaac Brown, presidente y vicepresidente de Coparmex, y los regidores Brenda Valenzuela, Raúl Vera, Carmen Salazar, Diego Lara. Alfonso Muñoz, Adolfo Muñoz, perdón, y Yolanda Navarro, los mismos regidores del grupo de los ocho regidores y regidoras que se posicionaron en contra de la municipalización del agua en el municipio de Ensenada y que después fueron eh, madrugados ahí en esa, en esa votación que ya hemos hablado ampliamente de, del tema. ¿Cuál es el asunto que van a abordar? Evidentemente. Posicionamiento conjunto sobre la municipalización de la CESPE, es decir, van a ir a tono el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex en relación al tema del agua y muy posiblemente respaldar la negativa de la municipalización. Lo darán a conocer y darán los detalles de su postura el día de hoy a las 10 de la mañana en el Hotel Coral y Marina. Están convocando una rueda de prensa a medios de comunicación a las 10. Eh, ¿Qué otros temas hay en agendas? El gobierno del Estado tiene previsto agendas en la Ciudad de Mexicali y la ciudad de Tijuana, hoy a la una de la tarde en, en Mexicali. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Algorri Franco, estará compareciendo ante la vigésimo cuarta legislatura del Congreso de Baja California como parte de la glosa del segundo informe del gobernador. Recuerden que ya les dimos hace unos días el, la agenda de todo este desfile de por varios, por varios días que van a estar teniendo los titulares de las secretarías del gobierno del estado para dar los pormenores del trabajo que han realizado en el último año en esta glosa el segundo informe de gobierno de Jaime Bonilla segundo y último informe serán en el salón de sesiones licenciado Benito Juárez García del Poder Legislativo de Baja California en el centro cívico a la una de la tarde en otra agenda que tiene previsto el gobierno del estado para las siete de la mañana ya ya está en curso esto entonces inicio de ciclo escolar 2021-2022 juntos abriremos escuelas. Está participando Gerardo Arturo Solís Benavides, encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Baja California en la Escuela Secundaria Técnica número 42 ubicada en Avenida Panamericano, Fraccionamiento Panamericano. Esta es una básicamente una atención a medios en Tijuana relacionado con el regreso a clases y la apertura de las escuelas. Ahorita seguramente estará dando alguna alguna información el funcionario allá en Tijuana. Y estaremos pescando esta información en cuanto tengamos la posibilidad de acceder a estos funcionarios que andan allá en Tijuana. También tiene agendas el Poder Legislativo. Eh, a las 10 de la mañana, la sesión de instalación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la sala Doctor Francisco Dueñas Montes del edificio del Poder Legislativo convoca el diputado Miguel Peña Chávez, presidente de la comisión. Y a la 1 de la tarde también ellos, ellos envían la agenda de esta glosa. De la sesión de desahogo del segundo informe de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, compareciendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la una de la tarde en el Salón de Sesiones Benito Juárez García, allá en la ciudad de Mexicali. Son las agendas que tienen los diferentes eh, entidades gubernamentales. También creo que había una del gobierno municipal, déjenme por acá la tengo. Ah, anunciaron que sí, aquí está, a la. 12:15, a la mediodía, 12:15, arranque de obra de pavimentación de ramo 33 en praderas del Ciprés. Así que allá van a ver ustedes, seguramente, actividad a esa hora, al mediodía. Esperemos que no cierre la calle el alcalde, como lo hizo con el tema de las barredoras, que cerró el bulevar costero y generó un, un problema ahí de, de tráfico. Si de por sí ya estamos hasta acá, ¿no? Del tráfico. Y con la. Nada más para presentar las dos barredoras y dar las banderitas y aplausos y demás. Pues cerraron el tramo del costero frente al Riviera, ¿se acuerdan? Eh, hace unos días, y se, se armó un caos ahí con los vehículos. Pues obviamente hay mucho tráfico por ahí, y pues no estuvieron muy contentas muchas personas, manifestaron eh, ahí a través de las mismas redes sociales. En el caso aquí va a ser un arranque de obra de pavimentación. Praderas de Ciprés no especifican la calle, pero pues allá, ya saben, por allá va a andar el, el alcalde muy probablemente más al rato. Esas son las agendas y ahora vamos con algunos comunicados que nos hicieron llegar a través de eh, en los mensajes y contactos de los diferentes funcionarios de gobierno, incluyendo diputados. Este tiene que ver con la actividad en San Quintín de un campeonato internacional de pesca deportiva que fue este fin de semana y estuvo el comunicado eh, emitido por la diputada Dunia Montserrat Murillo quien además envió un par de fotografías relacionadas con este evento, donde se está haciendo entrega de los reconocimientos por parte de funcionarios del gobierno del estado a los ganadores de este torneo allá en San Quintín. La diputada Montserrat, Dunia Montserrat, menciona que apoyará todos los eventos que reactiven la economía de Baja California, de Ensenada y de San Quintín. Reiteró que está muy de cerca de la gente del Distrito 17, cuya demarcación electoral es la que le toca representar en el Poder Legislativo y de acuerdo a datos emitidos por la CEST, los cuales revelan que la pesca deportiva genera anualmente a la entidad cerca de 400 millones de pesos y con los tres torneos de este serial se estima una derrama económica de 11.7 millones de pesos con beneficios directos a prestadores de servicios y comerciantes del sector. Menciona que dicha información refiere que solo en San Quintín Existen 42 hoteles registrados con una capacidad de 1.045 habitaciones de hotel, mismas que registraron gran ocupación por motivo de este, este torneo específico. Dice que está contenta y agradeció a el, ese tipo de eventos que reactivan la economía del Valle de San Quintín. Así que ahí está el comunicado de la diputada, quien nos envía también estas fotografías de lo que fue pues, la premiación del evento. Si, si vemos por ahí la, la el premio fue de 21 mil pesos, me imagino. 21 mil pesos, el, la imagen anterior que vimos. Y este es, eh, si no me equivoco, es Molino Viejo, donde están ahí asistentes al a la premiación en este evento allá en San Quintín. ¿Qué más pasó el fin de semana? Bueno, las, la representación de los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional, específicamente la diputada Alejandrina Corral, quien es la coordinadora de la bancada del PAN, mencionó que eh, dará un trato de puertas abiertas con medios de comunicación. En lo que fue la primera reunión de trabajo con los medios de comunicación, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN, la diputada San Santa Alejandrina Corral Quintero, Ofreció trabajar de la mano con los representantes de la prensa escrita y electrónica. Lo puso de manifiesto durante una reunión de los diputados de la cuarta Legislatura, en donde estuvieron presentes, además de la diputada Alejandrina Corral, la diputada Aminta Briceño V y el diputado Juan Diego Echevarría Ibarra. Este último refirió que seguirá con el tema ambiental y aseguró que buscará una solución de fondo para el problema de la basura. Respecto a lo cual, reveló que presentará una iniciativa en el Congreso para que el gobierno acondicione un lugar para depositar los desechos por cada 200.000 habitantes, lo que serán posiblemente los que denominan centros de transferencia, quizá. La diputada Aminta Briceño, quien es vocal de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, advirtió que será un elemento muy enérgico a la hora de revisar el manejo que se dio al erario y aseguró que será una oposición seria y responsable. Y responsable, ¿eh? Asimismo, la legisladora Alejandrina Corral hizo un público reconocimiento a los periodistas por su labor y les ofreció que su política será de puertas abiertas y dijo que la Comisión de Derechos Humanos que le tocó presidir se encargará de vigilar que la autoridad respete las garantías de la ciudadanía. Bueno, pues ahí está el adelanto de, de cómo esperan ellos llevar a cabo la relación que tienen con medios informativos y un poquito el diputado adelantó algunos de los temas que estarán en su agenda. En otro asunto, el... Crucero, el primer crucero con pasajeros llegó a ensenada después de eh, pues cerca de un año o más de un año que estuvieron suspendidos los viajes de cruceros en, en este municipio en baja california por el tema del covid y este fin de semana llegó el primero el buque panorama de la empresa carnival a ensenada por primera vez atracó este este buque de acuerdo a lo que nos dicen los funcionarios del gobierno municipal, porque preguntamos como cuántas personas bajaron de este buque, nos dijeron que fue cerca del 95% ¿eh? que se bajaron a Ensenada. En este, en este buque, ahorita le vamos a dar, deben tener por aquí el número de pasajeros que tiene. Mientras tanto, refiere la autoridad que estuvieron, eh, es la primera vez después de que fueran suspendidos los arribos de cruceros por la pandemia, hace más de año y medio, dice el secretario de Economía. Y tras dialogar con el capitán de la embarcación, Luca Lazarino, y con el gerente general de Ensenada Cruz Port Village, Javier Rodríguez Miranda, Roa Dueñas verificó la aplicación de los protocolos de salud acordados con las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Dicen que cuidaron mucho el tema del, de, los, de lo del COVID, los filtros, etcétera. Y aquí viene el número de pasajeros que estaban a bordo de este, de este crucero o están a bordo de este crucero más de 2.400, saque usted la cuenta ahí, cuánto es el 95% de los 2.400, que es lo que dice la autoridad municipal, bajaron al, a Ensenada. Mencionan que eh, se espera llegue el próximo 29 de septiembre, debido a condiciones climáticas y su venida responde a la confianza de la empresa a la que se ha integrado en las reuniones del Comité de Cruceros de Ensenada. Es lo que refieren. Ah, bueno, entonces viene o, o ya llegó. Porque es lo que nos dijeron que ya había llegado. El Carnival Panorama es el crucero que estará tocando aquí entonces. Bueno, caray. Recauda más de un cuarto de millón de pesos para bomberos. Otro evento que hubo este fin de semana. Y este evento fue realizado en la vinícola Maglen. De acuerdo a lo que nos informan a través de un comunicado de prensa. Y también nos mandan unas imágenes. Este es un evento muy interesante que realizaban ahí en el Valle, relacionado con la colecta de fondos para apoyar a bomberos de Ensenada. A lo largo de casi una década, refiere el grupo Estudillo, han impulsado el activismo por temas importantes para la comunidad, congregados en un evento en el que, a través de la convivencia, se dé un escenario para aportar en un evento que se llama Jueves, ¿por qué no?, destinado al intercambio fraternal de ideas, pero con propósito de recaudar fondos para Ensenada. Esto lo dijo Marco Estudillo Bernal, representante de Grupo Estudillo, un esfuerzo con empresarios, clientes y amigos de Ensenada, del sur del municipio, quienes eh, vieron un ejercicio en el que junto con la convivencia hubiera la oportunidad de apoyar causas sociales. El recurso, refieren, fue recaudado en una cantidad de 282.760 pesos. Se realizó el jueves pasado. La tercera. Evento presencial post pandemia destinado para la Asociación Pro Bomberos de Ensenada. Quienes temporada con temporada dicen se la juegan por nosotros, le entran con lo que tengan, son héroes que necesitan de su comunidad y nosotros lo seguiremos, le seguiremos sumando. El recurso será destinado para adquirir el, equi el equivalente a seis motosierras para la Asociación de Bomberos de Ensenada, de las cuales dos de ellas van a ir al Valle de Guadalupe. Específicamente a las estaciones de bomberos de San Antonio de las Minas y Francisco Sarco. Participan entre 12 y 15 equipos de comida que compiten en una especialidad que se ha definido para cada ocasión, y en esta última edición fueron tacos al pastor, presentando propuestas gourmet, baja med y tradicionales. Así que, pues, este evento de entre fiesta, comida y, y donativo fue lo que realizaron. Ahí aparece con la placa Marco Estudillo. Quién es el, el que pues encabezó esta, esta actividad allá en el Valle de Guadalupe para los bomberos de Ensenada. Que vaya, que sí lo necesitan, este apoyo de parte de los diferentes representantes de la iniciativa privada y la sociedad en general, en este caso, de empresarios ahí del Valle de Guadalupe. Una recomendación de parte, justamente ahorita que hablamos de los diputados del Partido de Acción Nacional, de la diputada Alejandrina Corral, este fin de semana, antes del regreso a clases, ahorita ya estamos obviamente iniciando la, las actividades, pero eh, mencionó la diputada que recomienda, fue una petición que hizo un exhorto para que la, se recomiende y se pida a las autoridades educativas en el Estado a que sigan en, en los protocolos del regreso a clases lo que está implementado tanto por la Secretaría de Educación Pública como por las recomendaciones de la UNICEF. El punto de acuerdo propuesto por la coordinadora del PAN establece que en el próximo regreso a clases, además de seguir el protocolo de la Secretaría de Educación Pública del Estado, se tome en consideración y se apliquen recomendaciones realizadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Refirió a los protocolos y orientaciones para la reapertura de las escuelas en países de América Latina como son, por ejemplo, horarios diferidos de entrada, salida y experiencia en el patio. Además, uso de mascarilla, escudo o escudo facial del personal, rotar el equipo educativo, organizar el uso de baños, demarcar de manera visible las distancias de un metro entre las 17 recomendaciones. El punto de acuerdo fue entregado en Oficialía de Partes del Congreso del Estado y de ahí seguirá el curso normal para elaborar un proyecto de dictamen. Así que, pues está en la línea ¿no? del regreso a clases esta propuesta de la diputada del Partido Acción Nacional que pues busca se dé un poquito de orden justamente lo que hablábamos de que había ciertas dudas por padres de familia madres de familia en relación a los protocolos y detalles los protocolos de regreso a clases y esto eh, pudiese en caso de que se aplique pues ir a tono con lo que se está solicitando y se está estableciendo a nivel América Latina no a través de la de la Unicef Saludos a Beatriz, Gua a Guatanave, Beatriz Alicia Guatanave, Flores. Un saludo. Buenos días. Y también a Patti. Patti García, buenos días. Oigan, como que no esperábamos esta tormenta de, de ayer, de este fin de semana, ¿no? Con, con truenos y relámpagos. Estuvo, estuvo tremenda. En masa en la zona de, de las sierras. Ayer estaba viendo un reporte ahí en San Diego donde mostraron un gráfico de todos los rayos que cayeron en San Diego, y se ve, es un gráfico animado y nada más se ve así como prrrr, que pasa un montón de, de íconos de esos del rayito. Ta, 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 y dice la, la, la persona que estaba dando el pronóstico meteorológico que, bueno, las dice, las lluvias son bienvenidas siempre no obviamente en California sur de California aquí nos cae como agua bendita pero eh, dice, también dice que el tema de cuando son tormentas de este tipo pues viene viene acompañado de un cierto nivel de riesgo de que se provoquen incendios forestales por los rayos justamente porque a veces no cae tanta agua caen rayos y con el viento además se puede eh, o avivar o generar un nuevo incendio forestal hablando de bomberos también que estamos ahorita ya en la línea de cuando empiece este clima seco eh, previo al Día de Muertos que, que conocemos muy bien aquí en Baja California y que son las fechas ahorita las más fuertes en el tema de incendios forestales. Hay que prestar atención ahí. Bueno. Hablando del tema de clases, justamente el COVACH anunció que están iniciando con la distribución de material didáctico previo al inicio escolar. Este fue un comunicado del día de ayer, justamente, donde refieren que dieron inicio a la distribución de material didáctico en 30 planteles oficiales y 10 centros en SAT en todo el estado. Dichos materiales son parte fundamental para el desarrollo de contenidos esenciales a través de la modalidad de atención a distancia o la modalidad de atención híbrida según corresponda. Y esta este atención híbrida y a distancia va a ser muy interesante porque hay que ver cómo le va a hacer el sistema educativo para aquellos madres de familia, padres de familia que decidan, ¿sabes qué? Yo no quiero llevar a mi hijo a la escuela, vamos a mantenerlos en clases eh, en línea. ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a seguir con la dinámica que tenían los profesores de hacer estas sesiones por videoconferencia con los niños, con los que no están? Y eso implicaría entonces. Que darán clases en la mañana y luego darán clases en la tarde también al mismo grupo. Y si no lo van a hacer, entonces se van a ir todos a ver la televisión del programa ese de clases, de clases en línea y clases a través de televisión que ni funcionó, ¿verdad? O no sé ustedes cómo vieron de estos canales educativos. No los usaron los niños, al menos no me tocó ver lo que los usaran extensivamente. Y pues ahí quedaron, ¿no? En acuerdo y a los canales abiertos con estas transmisiones que. Que no sé quién, quién este quién las está usando, pero a lo mejor sí los van a usar ahora, ya que los que decidan no, no llevar a los niños, los van a decir, pues váyanse a ver la televisión ahí en las clases, las clases de del ¿cómo se llama? Tiene un nombre, pero se fue el nombre de, de las clases en línea, de las clases a distancia, por el tema de la pandemia. A ver cómo está, es que hay una, hay muchas dudas todavía con relación al tema de regreso a clases y esos, esos pequeños detalles finos, ¿no? Un saludo a Javier Reyes, eh, ya vuela a Navidad, dice Javier. Sí, ya vuela a Navidad, y eh, ayer estábamos bromeando justamente de, de que hay algunas tiendas como Costco, por ejemplo, que se adelantan, pero un montón, no a, lo, a las fechas, y empiezan a vender cosas como tres, cuatro, cinco meses adelante, y en, en especial los, de Navidad, los regalos de Navidad y los temas de, de las decoraciones y arbolitos navideños, cuando ya es, sí, sí, Pati, lo, huele a Halloween, claro que sí, a Halloween y a Día de Muertos huele, ¿no? Ahorita y a, y a Pan de Muerto, pero en las tiendas hay algunas tiendas que cuando ya viene la fecha de Halloween ya están vendiendo lo de Navidad y ahorita ya están vendiendo lo de Halloween y estamos todavía, pues, es 30 de agosto y falta un buen rato, pero ya están lo de, las decoraciones, ¿no? Muy adelantados en algunos negocios. Para vender este tipo de productos, bueno, son sus estrategias de mercadotecnia, pero de repente, como que saca de balance, ¿no? Porque vemos que están las decoraciones de Halloween y dices, ¿a poco ya va a ser? Pero todavía falta un buen rato, ¿no? En julio, dice Patty, que empiezan a vender eh, cosas de Navidad ahí en Costco, ahí en California. Sí, pues, muy adelantados. Bueno, terminando, les de leer el comunicado del Covash, eh, mencionan que los libros que están entregando el director general de Kovacs, Víctor González, estos materiales son producto de trabajo realizado por docentes que con es esfuerzo y profesionalismo plasman su experiencia y conocimientos basados en los preceptos que emanan de los planes y programas de estudios vigentes. Se logró la actualización de 22 materiales y la revisión de 21 para sumar un total de 43 materiales y una reproducción de 304.550 ejemplares. Esto significó esta impresión de libros del, para el Cobach, significó una inversión de 7.102.565.74 pesos para destinado a 34.900 alumnos que estarán cursando primero, tercero y quinto semestre en toda la entidad. Así que le metieron una buena cantidad de dinero y esperemos que lo aprovechen como debe de ser los jóvenes en Cobach. Aquí hay una información que está interesante y les vamos a compartir este, este comunicado en el blog un rato más porque está, está algo extenso, pero el tema vale la pena echarle un ojo. Es una, un boletín del CICESE en donde están hablando de una actividad a través de uno de los departamentos del mismo CICESE, el, el área de sismología. Ciencia de frontera ronda la falla de Agua Blanca. Dice el comunicado que la sismicidad en el sur de California y el norte de Baja California en México han sido ampliamente estudiadas por investigadores del CISES y de Estados Unidos. No obstante, existe una zona poco estudiada al sur de la península de Baja California. Si bien ha habido esfuerzos de algunas personas del CISES desde la falla de Agua Blanca a la punta peninsular, hay mucho por investigar y aprender. Esto lo comenta el doctor Carlos Eduardo Reynosa Gómez, investigador de sismología del CISES en la propuesta de un proyecto que se llama Hacia una mejor definición del límite de placa Pacífico en Norteamérica en Baja California y Centro y Sur, que resultó aprobada en la convocatoria Ciencia de Frontera 2019 del CONACID y tiene un financiamiento a dos años. Así que va a dar información, hay información referente a este, a este tema y ustedes ven ese mapa, justamente las áreas que están marcadas en rojo son las que refiere que están poco estudiadas. En tema de sismos, pues es que es de un pleno desierto, ¿no? Si no me equivoco, ese tramo, pues es lo que es desde, desde el, sur del Rosa el sur del Rosario, ¿verdad? Todo lo que es el Valle de los Sirios, toda la zona desértica, o sea, Cataviña, y, y allá casi hasta llegar a Valle de los Ángeles, un poquito antes, toda esa zona de, eh, que está marcada en rojo al centro de la, del estado de Oja, California. Es la que refiere, tiene un área de oportunidad ahí para investigar. Y allá en la parte sur, en Baja California Sur, lo que es el tramo también de desierto, antes de llegar a lo que son Santa Rosalía y Mulejé, también hay un área marcada ahí en rojo que es un tramo interesante para investigar. En materia de sismos, y evidentemente, pues entre más información tengan la comunidad científica, mucho mejor para ellos del poder hacer sus análisis, sus estudios y sus mm, proyecciones de, el, de esta área tan compleja que es el, el área de la, de la sismología, por las características de la dificultad para obtener los datos, precisamente, a diferencia de otras, de otras áreas de la ciencia, ¿no? Ahí está, mira, Eva eh, Bouvier dice, el programa se llama Aprende en casa, y sí, es muy aburrido, Aprende en casa, justamente, ese, ese era el que no me acordaba cómo se llamaba ese programa, de el que posiblemente a, las, a los padres de familia o madres de familia que no quieran mandar a los niños a la escuela, a lo mejor la escuela le va a decir, pues ahí está el programa Aprende en casa y le vamos a dar ahí nada más los horarios y que el niño estudie ahí con ese programa Aprende en casa. Y bueno pues en cierto modo van a sentir como presión para decir, híjole, pues hay que regresar al niño a la escuela. Y no hay todavía fecha para cuándo. El tema de las vacunas para los adolescentes, niños, adolescentes eh, de 13 a 18 años, todavía están batallando las autoridades del Estado en recibir estas vacunas. Cada una de las transmisiones que hace el gobierno del Estado en las mañanas y le pregunta a las, las personas en el chat ahí, ¿cuándo van a a traer las vacunas para los jóvenes, para los adolescentes y estamos esperando que nos mande el gobierno federal. en cuanto el gobierno federal no lo mande, las aplicamos. pues sí, pero no hay fecha todavía estimada. así que estamos todos a la espera porque tanto que mencionan de que esta pandemia es la pandemia le dice así el secretario de salud, la pandemia a los no vacunados, pues vacúen, vacúnenlos. y pues no hay vacunas. no hay vacunas. entonces la pandemia a los no vacunados, pero no hay vacunas para para ese rango de edad, pues entonces ¿a a qué está pasando ahí, ¿no? <laughs> ya empezaron las receta recetas de calabaza, dice Patty. Eh, sí, ya empezaron las. ¡Híjole! Ya se, se me hizo agua la boca porque me encanta a mí las recetas de calabaza esta temporada. Ya empezamos a comer panecitos, a comer pastelitos y ya empezamos a fallar la dieta que, que, que siempre estamos queriendo implementar en el primer periodo del año. Y cuando ya nos ponemos serios, pues ya llegó la fecha de las fiestas y se acabó la dieta. Y empezamos con, con esta, ¿no? Con las recetas de calabaza y estos paisajes, aprovechando que hay en, en California de los cultivos de calabaza, justamente, ¿no? Y las áreas, los ranchos donde tienen eh, cultivos de calabaza, que se ven muy bonitos, todas las calabazas, como de películas, así nar naranjas y grandotas, en, en estos, en estos ranchos. Muy bonito el, el paisaje ahí. De, de, las, de las calabazas. Vamos a otro tema. Hablando del tema del COVID, el gobierno del estado mencionó que este domingo todos los municipios del estado habían reportado una disminución en casos activos de COVID, aunque hicieron énfasis en que el hecho de que haya bajado de sábado a domingo, los casos activos de COVID no es una referencia todavía para, para cantar victoria y decir, sabes que ya, ya van a empezar a bajar los casos. No, eh, tienen que pasar varios días en una tendencia, en este caso, hacia la baja en los casos para poder decir, ah, bueno, sí están bajando los casos de coronavirus. Y no es así en lo general. Hasta ahorita, la tendencia de casos COVID ha sido a la alza. De hecho, a, había comentado ayer el secretario de Salud. Curiosamente adivinen qué municipio es el que más tiene casos eh, de casos activos eh, en este porcentaje de que manejan en un mapa regional de los que tienen mayor incidencia de casos de COVID. Rosarito es el que tenía más alta la incidencia, coincidentemente, ¿verdad? El que hizo la fiesta, ese, ese municipio es el, el que tenía más alta la incidencia de casos COVID en la región. Con, con, contando San Diego y lo que es hasta Yuma y toda la parte de Baja California de los eh, de los estados y cómo estaban sus números. El secretario de Salud mencionó que es importante continuar con medidas de protección personal y comunitarias para estabilizar estos casos activos e iniciar un descenso que está esperado desde hace ya varios días y no ha llegado aún. Alonso Oscar Pérez Rico menciona, mencionó este domingo que todos los municipios del estado habían tenido una disminución en casos activos, aunque no marca tendencia. Tienen que pasar de 3 a 5 días. Hace 30 días teníamos 589 casos activos, hace un mes, y el día de ayer eran 1.433 casos activos. Es un mundo, es un mundo, son muchísimos, con 4 días al alza. Pero hoy reportamos una disminución. Si continuamos así, pronto llegaremos al ápice de la tercera ola. Estabilizarla, estabilizarla y llegar al descenso. De los 1.433 casos activos, 1.268 tenían sintomatología leve, 104 en hospitalización y 61 personas estaban con ventilación mecánica, los que les llaman intubados. Y de los que estaban intubados, ninguno está vacunado. Esa es una clara... Eh, Estadística que ha manejado cada vez que da este reporte el funcionario en relación a que los que están intubados y de las personas que han estado falleciendo recientemente por el COVID son personas no vacunadas. No da el rango de edades, eso sería interesante saber de qué, de qué edades estamos hablando de las personas que han estado falleciendo no vacunadas. Dice que quien no esté vacunado aún no salga de su casa. Así lo dice hacer sus actividades indispensables y que no se retiren su cubrebocas. Mencionó que en Baja California se hacen todos los esfuerzos por procurar la vacuna, que ya le decía no ha llegado, pero adelantó que a lo mejor este lunes el gobierno federal daría notificación sobre qué día arribará el cargamento de Pfizer en Baja California para continuar con el esquema de vacunación en esta entidad, así que a la espera y continúa el Secretario de Salud dando la, eh, pidiéndole a la población que se cuide, que mantenga distancia y que use el cubrebocas en todo momento, en particular cuando está con, con otras personas. Lo malo de esto es que a un ladito de él tiene al gobernador del Estado que no sigue estas indicaciones y no da el ejemplo, lo cual nos parece muy extraño de que siendo el principal funcionario del Estado y el que encabeza todo este esfuerzo, pues no le haga caso al secretario de salud, el gobernador, y está aferrado a no ponerse cubrebocas en ningún evento, ¿eh? ni en eventos de entregas de, de tablets, de computadoras a niños, en ningún lugar utiliza cubrebocas, a lo, lo mismo que hace el presidente municipal de Ensenada, y eso lo, lo dejamos eh, siempre claro, ¿no? Son los antimascarillas. Al menos sí son provacunas, ¿eh? En otra información, vamos a, a, a unos temas del Congreso del Estado. La diputada Evelyn, Evelyn Sánchez mencionó que presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo para que la comisión que preside sea de Bienestar Social y Pueblos Indígenas. La diputada presentó esta iniciativa que adicione y reforma artículos a la ley orgánica del Poder Legislativo para que se modifique el nombre de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas y que además tenga el carácter de dictaminadora mencionó en su exposición de motivos de su iniciativa presentada por ofici oficialidad de partes que se hace necesario y urgente que su comisión cambie de denominación a comisión de bienestar social en lugar de desarrollo social muy más a tono con el gobierno federal y pueblos indígenas en lugar de asuntos indígenas a fin de ser congruentes con la política nacional y estatal en materia de bienestar social bueno pequeños detalles que está solicitando en cambio ahí la diputada. Miren, esta es una actividad que hicieron que hicieron por el Día del Abuelo que fue este fin de semana. En el marco de los festejos con motivo del Día del Abuelo se realizó una activación física donde participaron 80 personas de la tercera edad en la Unidad Deportiva Raúl Ramírez Lozano. Laura Marmolejo, titular del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, en representación del alcalde, mencionó que fue una actividad gratuita enfocada en las y los usuarios de los centros para adultos mayores. Felicitó a este sector por mantener una buena actitud y motivación para mantenerse en excelente condición física, además de reiterar el compromiso de mantener estos centros para que puedan acudir sin costo alguno. La actividad tuvo como escenario el estadio de la unidad citada, en donde fueron implementados protocolos de seguridad para el tema del COVID. Y eh, acudieron usuarios y usuarias de los centros ubicados en, en el Sullivan, Parque Tres Colonias, el Sausal, Colonia Hidalgo y la unidad Raúl Ramírez Lozano. Hubo activa activación física, demostraciones de baile, una clase de tai chi, activación con ula hula y ejercicios de apoyos con sillas. Todo eso los pusieron a hacer en esta activación física a los adultos mayores o de tercera edad. Ahí en este... En ese centro deportivo. Y hemos visto, eh, me ha tocado ver. Por ahí les compartimos. Creo un video. En, en, en la página aquí de Facebook, de Plex. De un grupo de, de mujeres. De señoras. Que se ponen muy activas ahí en el parque de punta banda. Y hacen bailes y activación física. Que vaya, no la vemos ni en los jóvenes, ¿eh? Muy activas las señoras. Se ponen a bailar ahí zumba. Y eso les ayuda muchísimo para el tema de salud. Ya lo hemos hablado. Es uno de los temas justamente que, que trae Fernando Ribeiro, con quien hemos hablado varias veces de la importancia de la activación física en la salud. El gobierno municipal dice que hay vacantes de empleo y hace una invitación a las personas a que visiten su página ensenada.gov.mx. En donde viene información relacionada con este plan de reactivación económica en una bolsa de empleo que está disponible en la página de gobierno. Esto lo dieron a conocer el fin de semana, donde refiere que las vacantes se estarán actualizando de manera periódica y se publican en la página del gobierno de Ensenada. La última actualización que tuvieron fue el pasado 25 de agosto. Existen vacantes en maquiladora, en el sector cervecero. En el sector aduanal, agroindustria, en el sector pesquero, médico, naval, educativo, por mencionar algunos. Así que si usted está buscando trabajo o conoce a alguien que está buscando trabajo o quiere que alguien busque trabajo, pues mándele a la página del gobierno municipal y dígale: ahí están una serie de opciones que quizá te pueden interesar. El, el fin de semana que estuvo haciendo su transmisión el gobernador del estado, eh, le pusimos por ahí en el chat una pregunta que desafortunadamente no nos pudo contestar, no, no, no sé si no la vio o no, no, tuvió, no tuvo el tiempo de contestarla. En relación a, al tema de la contaminación en Playa Hermosa, que ha estado como muy silencioso en el asunto, ¿no? No ha habido todavía una, una sanción, todavía no se han deslindado las responsabilidades de quién, eh, quién es el que estuvo haciendo estas descargas de aguas negras ya hablamos de que posiblemente la cespe pero si fue la cespe entonces qué va a pasar es decir si ya se confirma formalmente oficialmente en esta eh, que dijeron que iban a investigar habían dicho vamos a investigar quiénes son los que están tirando las aguas negras en playa hermosa eh, si dicen ah ok, ya determinamos que fue la cespe el 90 de la contaminación y luego qué va a pasar Van a tomar alguna medida o van a decir, ah, pues fue la césped, pues ya no va, ya no va a ser la césped. Entonces, eh, hay en cierto modo impunidad en, en ese tema si se trata de una dependencia gubernamental, porque lo que hemos visto de los eh, castigos multimillonarios que hacen por ese tipo de descargas a empresas y a industrias, el gobierno del Estado, a través de esta empresa privada que contrataron para que haga esta, estas investigaciones. Y determine y deslinde responsabilidades de quienes contaminan y de quienes utilizan agua sin, sin declararla como debe de ser, o que hacen descargas o no tienen eh, medidores, etcétera, etcétera. Una larga lista de temas de irregularidades en el tema de agua. Y son muy duros y, y hacen castigos retroactivos. Cuentan los años pasados de cuánto estiman ellos que fue lo que estuvieron eh, tirando agua o incumpliendo y luego viene el castigo millonario si se determina entonces que fue la CESPE en un caso supuesto, porque es lo que es lo, es lo que todo parece indicar que fue la CESPE la, la que estuvo, está, estuvo contaminando o está contaminando Playa Hermosa ¿qué va a pasar? ¿va a haber castigo o no va a haber castigo? ¿va a haber una sanción o no? esa es la duda que tenemos si, si no va a haber sanción entonces vamos a entender que no habrá sanciones en el futuro de contaminaciones tremendas si se trata de un ente gubernamental o para estatal o para municipal. Esa es la duda que tenemos y coincidentemente con esa duda que tenemos, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales mandó un comunicado ayer en relación a una actualización de la norma oficial 001 sobre descargas de aguas residuales que tenía 25 años sin ser actualizada. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el Comité Consultivo Nacional de la normalización del medio ambiente y recursos naturales, que se llama Comarnat, aprobó el pasado 27 de agosto, con mayoría de votos de sus miembros, la norma oficial mexicana NOM 001 Semarnat 2021, en donde establece límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, por lo que será en los próximos días publicada en el diario oficial de la federación. Es decir, si esta norma oficial establece ahora nuevos parámetros, a lo mejor Playa Hermosa, ahorita que dicen que ya está cumpliendo, ya no va a cumplir, porque a lo mejor van a subir y ser más estrictos en la cantidad de enterococos que va a haber por, por mililitro o por litro, no sé cómo lo manejan, eh, y ya, no, y, y, ya va, y ya va a ser más difícil para Ensenada todavía eh, mantener la calidad mínima necesaria, mínima en la línea de la contaminación en el agua. Ahora, si esto ocurre, también pudiese ser que si la, la, la playa con Alep, la playa del ciprés, si no están en los mismos parámetros o no encajan de esta, dentro de esta nueva norma oficial, también pudieran ser cerradas. Es, es, un, es un tema que va a estar muy interesante y que vamos a ver próximamente en el diario oficial de la Federación en cuanto publiquen esta nueva norma oficial mexicana de Semarnat del tema de las descargas de aguas residuales. La norma sustituye una que no había sido modificada desde 1996. 25 años que no había sido actualizada, aun cuando los límites máximos permisibles y los parámetros establecidos habían probado ser insuficientes para controlar la contaminación en cuerpos de agua, además de que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas se deben actualizar cada 5 años. El gobierno federal tiene una regla en la que cada 5 años tienen que actualizar sus normas, sus parámetros de sus propias reglas del juego en materia ambiental. Bueno, 25 años pasaron sin que el tema de los parámetros de contaminación en las aguas se hubiese actualizado. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no lo habían actualizado? No sé. Este incumplimiento de administraciones pasadas, eh, pues ya no va a ser. Al menos lo, la, la Semarnat así lo está anunciando. Esta dependencia a través de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, coordinados con la Comisión Nacional del Agua y con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Empujarán los trabajos pertinentes para concluir el proceso de modificación de esta norma. Así lo dijo la titular de la Semarnat a nivel federal, María Luisa Albores, y que se actualice su contenido por tratarse de un tema prioritario para el Gobierno de México, ya que, escuche usted, un 70% de las aguas superficiales en el país están contaminadas o fuertemente contaminadas, de acuerdo con especialistas de ecotoxicología como el doctor Omar Arellano Aguilar de la UNAM. Los límites técnicos de la norma vigente no solo son obsoletos, sino que además no corresponden a la problemática actual de calidad de agua en México, vulnerando el derecho humano de la población de contar con agua de calidad, así como el saneamiento de la misma. Las principales modificaciones de la norma hablarán de parámetros de color verdadero, temperatura, demanda química de oxígeno y toxicidad. Ahí está el comunicado de la Semarnat en este tema, que va a ser muy interesante y al cual hay que darle seguimiento porque tendrá impacto en el municipio de Ensenada y, y está vinculado justamente a lo que le mencionaba, al tema de Playa Hermosa, en donde no hay culpables todavía. No, y si hay culpables, no, no, no se habla de ningún, de ningún tipo de sanción. Está así como que en una burbuja el asunto. Así aparte, aparte. No, no. Vemos los reportes de Fincamex y vemos los reportes del, de las comisiones del agua y nadie toca el tema de la contaminación de Playa Hermosa y de la investigación, cómo va, de quiénes son y por qué. En fin, Beatriz dice que hace dos días llegó un video de contaminación de aguas negras en, play, en playitas. Le llegó a Eduardo. Pues que no lo haga llegar. Es ese, es ese video para también incluirlo y hacer un expediente de, de todas las irregularidades que hay en la playa, que tiene muchos años, ¿verdad? Sabemos que tiene muchos años el tema de las descargas, pero en otros momentos nos había tocado descargas como de, de repente, ¿no? O sea que se rompió una tubería o algo y empezaban a descargar aguas negras y luego ya lo resolvían. Pero ahorita es como constante, ¿no? Constante, constante, constante. Y ese tema es lo que preocupa. Justamente eh, hablando de la Semarnat, pero ya en otro asunto que tiene que ver con el regreso a clases presenciales, eh, están implementando un programa a nivel nacional. El regreso a escuelas a nivel nacional el, el día de hoy, 30 de agosto, arrancará de la mano con un programa de educación ambiental que coordina la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Educación Pública para impulsar acciones dirigidas a estudiantes de niveles de educación básica, media, superior y superior para fortalecer el aprecio y el respeto por la naturaleza. El programa se llama Regresa a clases con un árbol. Es la primera acción que llevarán a cabo los miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que retornan a las aulas tras varios meses de recibir clases virtuales debido a la contingencia provocada por el COVID-19. Con ello buscan la participación en el cuidado del ambiente a través de la germinación de semillas forestales y la plantación posterior de árboles y servirá para reflexionar sobre la relación del ser humano con su entorno en el contexto de la pandemia que aún no termina. En ese sentido, la Semarnat y la CEP firmaron en el mes de abril de este año un convenio de colaboración para acciones de educación ambiental en estos niveles educativos y fomentar una cultura de sostenibilidad. Es el comunicado que hace llegar justamente el gobierno federal a través de la Semarnat con este programa. Muy bien Beatriz, cl claro que sí, con gusto luego echamos una vuelta el tema de los arroyos, híjole mano, es que mira eh, no nada más es eh, la contaminación que vemos cuando vamos pasando, sino más hacia el fondo ¿no? Hay una, hay una, el, el arroyo uno de los arroyos que está donde pasa ya casi al final de la avenida México, donde está la empresa de Factory One, ahí antes de, antes está bombero está bomberos un poquito más adelante, bueno hay un puente y pasa un arroyo por ahí, que es el arroyo eh, el gallo, si no me equivoco, es el gallo, que pasa por ahí luego, y luego rodea por atrás de, de lo que es el eh, los velatorios de San Ángel. Bueno, todo ese, todo ese tramo del arroyo, si lo han pasado ustedes y si voltean a los dos lados, la contaminación que hay en ese, en ese arroyo es exagerada. Además, de que muchas personas están ya viviendo ahí, personas en condición de calle, indigentes, que ya hicieron sus casas. Y van además y llevan, no sé, colchones, refrigeradores, los desmantelan para sacarles material para vender en las recicladoras que están ahí cerquita. Y empieza a generarse una serie de contaminación tremenda en, en el cauce del arroyo. Y todo eso... Permanece ahí hasta que llueve, y cuando llueve, ¡zum! Se va todo hacia la playa. Agréguenle ustedes a Playa Hermosa, más cochinero de lo que ya tiene de por sí, con las descargas de aguas negras, pues ahora de basura y, y de no sé qué químicos, aceites y demás, que quedan eh, en el cauce del arroyo y después terminan en el mar o se van al subsuelo para que más les guste, ¿no? Está tremendo el tema de la contaminación de los cauces de arroyos, definitivamente. Esmeralda y Valle Dorado, sí. Esmeralda y Valle Dorado. Ese es uno y el otro, el justamente, hay, hay hubo unas, unas, imágenes de dron que me tocó ver, creo que del doctor López Gorosabe, que le gusta mucho tomar imágenes de drones. Hizo una pasada por arriba donde está la zona de construcción de, del puente de la Reforma y Esmeralda y por ahí a un ladito pasa el arroyo el gallo, justamente. Y se alcanza a ver en, en la imagen de dron cómo están en varios puntos lo que le mencionaba como refrigeradores desmantelados. Y están todos los cascarones ahí. No sé si es como como foam, como plástico, lo que tienen de relleno, para la, como un aislante que utilizan los refrigeradores. Y, y todo eso des, des, despedazado en el cauce del arroyo. Está la basura, pero tremenda ahí. Eh, en ese caso de rollo, y, siempre, y tiene mucho tiempo que se acumula mucha basura ahí, porque también ahí viven personas en condición de calle y que para sobrevivir lo que hacen es que desmantelan cosas. También, por ejemplo, colchones, ¿no? Les ha tocado ver que van ahí con sus carritos caminando por la calle, jalando unos carritos y llenos de, de cartón y de fierro. Llevan colchones, los desbaratan, los meten en el arroyo, los desbaratan ahí, sacan el metal, los resortes para irlo a llevar a la recicladora y lo demás lo dejan en el, en el arroyo. Es decir, se, acumula, se empieza a acumular la basura en el arroyo y esto no tiene control. Es un desastre eh, en tema medioambiental sin control, el tema de los cauces de arroyos. Ildefonso Zavala dice que hoy veía a unos trabajadores con esas bolsas recolectando basura en Conalep y Ciprés por la playa en mi recorrido hace unos minutos. Es que es una constante necesidad de que se esté recogiendo basura, porque por un lado tenemos a los, a los que tiran la basura y por otro tenemos a los que están esforzándose porque se mantenga limpio. El arroyo El Gallo lo han limpiado y se vuelve a ensuciar, lo han limpiado y se vuelve a ensuciar, pero no se ensucia solo, se ensucia porque las personas tiran basura ahí. ¿Quiénes? Un montón de personas, no sé de dónde salen, porque de dónde sale tanta basura, porque hasta escombros y todo avientan ahí, sillones, eh, eh, sanitarios, bueno, se encuentra uno de todo. Parece que andan unos globos, ¿no? Muy bien, eh, la diputada Lisbeth Mata Lozano tomó protesta como diputada federal, nuevamente, en la legislatura del Congreso de la Unión. Este domingo se llevó a cabo la sesión constitutiva en el Congreso de la Unión en donde tomó como protest tomó protesta la diputada federal Lisbeth Mata Lozano, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados por el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024. La legisladora mencionó que el 29 de septiembre de cada tres años se celebra esta sesión constitutiva en donde se toma protesta a las diputadas y diputados que integran la nueva legislatura por parte de la Mesa Directiva de Decanos, misma que está conformada por los diputados de mayor edad y que han sido diputados por mayor tiempo. La Mesa de Decanos es la facultada para llevar a cabo la elección y toma de protesta de la Mesa Directiva que encabezará los trabajos en el primer año de ejercicios, la cual comenzará el próximo primero de septiembre en la sesión del Congreso General para la actual legislatura que en esta ocasión contará con 500, de los cuales 250 son diputadas y 250 son diputados de siete grupos parlamentarios. Mira, ahora sí está 50-50 eh, mujeres y hombres en esta legislatura. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para continuar ahorita con el tema de las de las portadas de los periódicos, permítanme. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Siga el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet plexmx.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram donde nos encuentran como Plex México. Ahorita que estábamos hablando del tema de los arroyos y la contaminación en los arroyos aquí en Ensenada, ayer... Anduvo, o el sábado fue, anduvo el gobernador del estado en un recorrido, fue el sábado, allá en, en, en la zona de, de la construcción del puente de la reforma y esmeralda. Ha estado yendo las últimas semanas y ha estado manifestando que como que no está muy contento con el, el avance que lleva. Luego pusieron una página que se llama puentelgallo.com, en donde... Dicen que tienen todas las cámaras de vigilancia apuntando hacia la zona de construcción para que la ciudadanía pueda eh, ver eh, el proceso de cómo se está desarrollando esta obra. Nada más que cuando si ustedes entran a, a Puente El Gallo, así corridito, puenteelgallo.com, aparece una alerta ahí de que puedes ser víctima de de eh, que te revisen tus tus contenidos. Como que no es muy segura la página, sale una alerta ahí. Sería interesante ver qué, qué medidas de seguridad está teniendo los administradores de esa página, porque nos sale una alerta ahí de, de riesgo al aceptar el ingresar a esa página, por lo cual no hemos entrado. A ver si se puede corregir ese, ese tema o qué filtros tienen para evitar que nos aparezca esta alerta. Inténtenlo, puentelgallo.com. Eh, en esta visita que hizo este fin de semana el gobernador, pues estaba diciendo, oh, es que es, no estoy muy, 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 este, en cierto modo, no, no muy a gusto con cómo va. Y se le agregó que están teniendo algunos retrasos porque dicen que le están saliendo algunas sorpresas. La titular de, de la Secretaría de Infraestructura, Karen Postlewick. Es que le están saliendo algunas sorpresas y, por ejemplo, dice, en el video viene ahí, es por aquí pasa el, la tubería de la desaladora. Entonces tuvimos que adaptar ahí para que, se haga como una especie de protección para el tubo de la desaladora y eso nos está generando que tengamos que hacer algunas modificaciones. Pero pues el tubo de la desaladora ya tiene muchísimo tiempo ahí. Y si no lo tenían contemplado, quiere decir que el proyecto que tenían es un proyecto que estaba elaborado desde antes de que se pusiera el tubo de la planta desaladora. Un dato curioso. Y otro, por ejemplo, fue el, el de que también se le rompieron unas tuberías de agua y de drenaje de la céspe. Y ahí andaba el nuevo. Funcionario del gabinete de, de Armando Ayala, que ahora lo pusieron como encargado de la césped en esta transición no transición, y le dice el gobernador: es que este tubo lo tuvimos que suspender ahí para que eh, se pudieran hacer las reparaciones. Y a dónde conecta, es el gobernador. No, pues para la parte de acá donde está, hay otro, hay otro factor Iguana ahí, a un lado del Soriana. Pues a ellos les cortaron el agua y a una guardería que está ahí a un lado. Están sin agua y dice, bueno, no, no importa, les, les vamos a estar dando agua con pipas. Pues treme, vaya consuelo, ¿no? Que te estén dando agua con pipas en, una, en un negocio, en una industria. Eh, cuando pues tienen que garantizarte un servicio de abastecimiento de agua adecuado. Y son detalles que les han estado saliendo sobre la marcha y que han estado en cierto modo retrasando el proceso justamente con los temas de lo del agua. Y se hizo una laguna ahí del tiradero de agua que hubo cuando se le rompió uno de los tubos, que eh, ha mantenido ahí el problema de la construcción y las sorpresas que dicen que les están saliendo. Y ya le vamos a dar más, más tarde, les voy a publicar, lástima que lo tengo acá en la, en, la, en la laptop, un dato interesante que ya nos había mencionado un grupo de aquí de Ensenada, que se llama Ensenada Ciudadana, en referente a que no habían todavía tramitado el tema de impacto ambiental en esta obra del puente El Gallo y Reforma. También está incumpliendo, decían, el tema de impacto ambiental y apenas está metiendo este proceso, este proceso que debe ser antes de iniciar la construcción del tema de impacto ambiental ante la Semarnat, hablando de la Semarnat. Y nos metimos a, a ver los comunicados de Semarnat, porque Semarnat publica cada cierto tiempo una que se llama Gaceta de la Semarnat. Y en esa Gaceta se publican qué proyectos están en proceso de solicitud de manifiestos de impacto ambiental y de que se les autorice y aparece el proyecto eh, a finales de julio de el puente El Gallo después creo que ya que habían iniciado construcción el asunto es que en los anexos de este proyecto y presten atención porque esto se lo voy a compartir más al rato pero les estoy adelantando la primicia porque esto va va a generar mucha, mucho ruido en este proyecto que viene ahí de anexo viene el manifiesto de impacto ambiental y todos los detalles técnicos de esta obra en específico del puente El Gallo y Reforma. Y entre todas esas páginas, que son más de mil, en la página 60 y algo, nos encontramos, porque ayer lo estábamos revisando, tomáronos un café y revisando este documento, pues nos encontramos un cronograma, un cronograma. Esos cronogramas los usan mucho eh, cuando hacen proyectos y obras y, viene, y es una especie de tablita en donde viene el proceso de obra de cada una de las cosas que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto, cuánto tiempo vamos a llevar de lo que son tuberías? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar el, el, el cableado? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar la, seña, la señalética? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar el, el poner pavimento? Así, ¿no? Es como una, como una tabla con unos cuadritos marcados en una especie de línea de tiempo. El documento que mandó la Secretaría de Infraestructura a la Semarnat, para empezar, dice que el inicio de la obra es el 20 de septiembre. Ojo, 20 de septiembre. No fue así. La obra inició antes, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Qué nos dijo el gobierno del estado cuando inició la obra del puente El Gallo Reforma? ¿Cuánto va a tardar? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto dijeron que iban a tardar? La funcionaria dijo seis meses. Seis meses de obra del puente El Gallo Reforma. ¿Cuánto creen que dice en este cronograma de que presentó el gobierno del estado a la Semarnat que va a tardar esta obra? No va a tardar seis meses, va a tardar diez meses como mínimo. Diez meses, diez. Ahí viene el cronograma por mes, mes, qué van a hacer y cómo van a construir este puente de reforma y esmeralda. A detalle. Diez meses, casi un año. M más. Imaginen ustedes las sorpresas, que no son sorpresas, más bien fue falta de planeación, a mi punto de vista, que le están saliendo y que están retrasando uno, dos, tres, cuatro días el proceso de construcción. Bonilla se va a ir y va a dejar ni siquiera medias el proyecto. Lo va a heredar el gobierno de Marina del Pilar, va a entrar otros funcionarios, va a haber una transición ahí y a, y a, a ver cómo les dejan el tema. A ver cómo le dejan la obra con sus vacaciones respectivas, así. Pues, aparte, dijeron que iban a estar trabajando 24-7, tres turnos de ocho horas y no iban a parar en la construcción. Si usted pasa en, en diferentes horarios, está muy despacito. Y es lo que ha manifestado el propio gobernador del estado, Jaime Bonilla. Cuando va, dice: Es que no veo movimiento, no se ve movimiento. Y el proyecto en su documento oficial no lo que nos han dicho dice que va a tardar mínimo 10 meses así que váyanse tranquilizando porque esto va a tardar un rato todavía y difícilmente al menos no como viene el documento técnico va a tardar los seis meses que nos prometieron ni modo a esperar esta obra Evidentemente, cualquier obra de infraestructura que mejore la, el, el tránsito es súper bienvenida, por supuesto. Pero pues no nos digan una cosa a nosotros, ciudadanos, en sus transmisiones, de que va a durar seis meses y cuando nosotros nos ponemos a revisar la documentación que ustedes tienen, dice que son diez. Pónganse de acuerdo. Bueno, pues ahí está ese tema. Y más al rato les voy a compartir este documento. Les voy a hacer una impresión de la imagen, de la tabla y todo, para que ustedes lo vean. Que vean que no estamos inventando eh, esta, este tema. Así que, así que, pues va para largo todavía el puente de la reforma y el gallo. Vámonos a las portadas de los periódicos en Ensenada, el periódico El Vigía. Vamos a ver qué manejó en portada el día de hoy. Muere un hombre apuñalado en Riña. Ese fue un comunicado. Recuerdan que les compartimos ayer, desafortunadamente la violencia continúa marcando la dinámica social en Ensenada. Este fue por arma blanca, una riña. Una persona fue asesinada al parecer a cuchilladas luego de que protagonizaron una pelea en la vía pública en calles del elegido exegido Chapultepec. Es la portada del periódico El Vigía el día de hoy. ¿Qué maneja el periódico El Mexicano en su portada? Mexicano, el Gran Diario Regional. Temas clave para futuro. Consejo Coordinador Empresarial. Infraestructura y seguridad. Prioridad. Se requiere más gestión ante la federación y seguir medidas antipandemia, dice el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. Propone tres ejes para que sean tomados en cuenta en las próximas administraciones en el entorno local, entre los cuales están obras de infraestructura, gestoría y seguridad. Esta es la portada. También tocan el tema de la ligera baja que hubo de un día para otro en el tema del COVID, que no marca tendencia como dice el funcionario. Y también manejan el tema de investigaciones que eh, agradecimiento del gobierno español de la Fiscalía General del Estado para la localización y desahogo de una investigación que derivó en el esclarecimiento de los hechos donde perdió la vida una ciudadana española María Dolores Márquez Muñoz. Pues ahí están los temas de portada de estos dos periódicos. Y ahora vámonos a los temas de las portadas de periódicos a nivel nacional. El periódico Reforma, maneja en su portada el día de hoy, era para equipo de espionaje, desvía 65 millones de dólares, ex jefa de la Policía Federal. Frida Martínez está prófuga de la justicia desde hace un año. Exsecretaria General de la Policía Federal desvió 65.1 millones de dólares que estaban destinados a pagar una plataforma de inteligencia contratada con una empresa del gobierno de Israel. Ahora está prófuga desde 2020 y con ficha roja de la Interpol. O sea que donde esté, si llega a utilizar un pasaporte... La agarran, así que si está en el país en el que está ahorita, no se puede ni mover. De Katrina a Ida, 16 años después. Al igual que el 29 de agosto de 2005, un poderoso huracán golpeó nuevamente Luisiana. Ida, o Ida, se elevó a categoría 4 ayer y ayer entró con fuertes marejadas y con vientos de más de 200 kilómetros por hora al suroeste de Nueva Orleans. Anoche se reportaban cientos de viviendas afectadas y graves inundaciones agrégale usted a cientos de miles de personas sin luz periódico universal en su portal día de hoy maneja sin claridad maestros y padres regresan a clases lo que mencionábamos al inicio de la transmisión como que no hay mucha mucho detalle verdad o no bueno, sé ¿sí ustedes si les dieron a detalle el protocolo de las clases millones de estudiantes docentes y administrativos retornan hoy a las aulas pese a que la sep desconoce cuántas de las 207 mil escuelas pueden reiniciar periódico la jornada portada el día de hoy una imagen de la llegada de los cuerpos de los soldados norteamericanos que perdieron la vida en ese lamentable incidente de una eh, dos explosiones que se llevaron además de las vidas de estos soldados la vida de de decenas de personas, de civiles, allá en las afueras del aeropuerto en Kabul. Ahí está el presidente Biden recibiendo los cuerpos de estos, de estos soldados. El titular de hoy en la jornada: Hoy, 25 millones de alumnos llamados a regresar a las aulas. En algunos estados, el retorno es escalonado con modelo híbrido. Ese es el caso, de Baja California que lo han anunciado escalonado. Y más al rato estaremos teniendo información referente a eso. Milenio. Portada del día de hoy. Legislatura. La nueva presidenta del Senado pide mantener firme la pregunta planteada por Morena, mientras que el Zacatecano acepta la posibilidad de cambiarla para no terminar en pleito ante la Corte. Revocación. El primer disenso de Sánchez Cordero y Monreal. Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, propuso a la bancada de Morena mantenerse firme en la redacción de la pregunta para la consulta de revocación de mandato en contraste con el coordinador Ricardo Monreal quien abrió la posibilidad de reformularla en un intento de que el tema no termine en la corte. El PAN y el PRI amenazan con recurrir al máximo tribunal si Morena no cambia la pregunta, pues consideran que es una propuesta esa propuesta avala un ejercicio de ratificación, no de revocación. Ahí está el tema. Interesante. Estragos de Nora. Dos mujeres y un niño mueren en Sonora y Jalisco. Les pegó duro allí porque, como que, se desvió. No sé si vieron ustedes la, la trayectoria del huracán. Hoy abre miles de escuelas tras 17 meses. La gente atora el regreso de 181 mil maestros. Periódico Excelsior en su portada. Primera, es el único en su salón. El retorno a las clases presenciales emociona a Darío, a pesar de que ninguno de sus compañeros se apuntó para estar en esta modalidad. Es un niño que está tomando clases solito con la profesora. Tras 528 días, escuelas reabren sus puertas. Apoyo socioemocional, guía, vuelta a las aulas. Los docentes contarán con una nueva herramienta para ayudar a los alumnos a afrontar los cambios que ha implicado la pandemia del COVID-19. El financiero busca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagar deuda con tasas altas. Diálogo analizará con Banjico en términos normativos cómo aprovechar los 12.200 millones de dólares asignados por el FMI. En cabeza morena, presidencia de la Cámara, Pri Jucopo. Periódico El Economista, la portada del día de hoy, lunes. En compras, la tasa aumentó 50% en el mes. Comercio exterior rompe récord en julio. Exportación aumentó 15.2%. Por dinamismo del sector externo, el déficit de la balanza alcanzó 4.063 millones de dólares, la mayor cifra para el mes en 30 años. Periódico La Razón de México. Habla también en sus imágenes del impacto de los huracanes. En particular, el AIDA. Y la nota principal, empezaron obras en 2013, siguen inconclusas. Cámara ya gastó 195 millones de pesos en fallida remodelación y le mete 100 millones de pesos más. Dan contrato de 62 millones de pesos a empresa para rehabilitar fachadas de tres edificios y plaza. En 2019 retiran la neocantera neo que puso y acusan mala calidad. Bueno, qué cosas. La ONU pide al país respeto a los migrantes. El presidente visas de trabajo a Estados Unidos y Canadá. Haitianos ayer en un alto al salir de Chiapas, bueno, se está poniendo crítica la situación de los migrantes en esa parte del sur de la República. Acuérdense que en Haití tuvieron una, un terremoto que los vino a dar el traste todavía la crítica situación que tienen en ese país, además de la cuestión política. Los, los... ya el segundo terremoto fuerte que les ha impactado en los últimos años y eso ha provocado unas fuertes migraciones. Periódico 24 Horas. Inician clases presenciales con dudas y miedo. El dilema. Ya lo voy a mandar a la escuela, siento que ya nada más está en la casa aburrido o no sé. También le puede afectar psicológicamente. Madre de familia, dice. En otra, quien quiera estar en la escuela puede estar en la escuela. Los maestros trabajaremos de lunes a viernes en el horario. Quien se quede en la casa solo se va a preparar con el programa Aprende en Casa por la televisión. Ahí está lo que comentábamos. Pero ya no recibiremos tareas, ya no daremos clases virtuales, dicen los maestros. Pues es que imagínense, si, si, si usted tiene un trabajo como de maestro, tiene sus horarios y va a sus horarios, da las clases en pres, presenciales en el aula, cumple con su horario de trabajo. Y luego quisieran que vaya y al rato le vuelva a dar a otros alumnos que no están en presencial afuera del, del horario de trabajo, sin que le paguen más, ni le den algún bono ni nada, y además consumiéndole todo el tiempo, todo su día, dígame usted si lo haría. Reporte Índigo, portada del día de hoy. Nacional, frena COVID-19 a otros virus. Las medidas adoptadas para prevenir el contagio del SARS-CoV-2 provocaron la disminución de otros padecimientos en el 2020 como el dengue, mientras que en ese año no hubo reportes de casos de chikungunya y Zika, según el IMSS. Deportes bajo la lupa, el dinero que se mueve en actividades como el fútbol, box y carrera de automóviles, entre otras, es vulnerable al lavado de dinero, por lo que las autoridades financieras se enfocarán en su vigilancia. Las universidades para el bienestar iniciaron un nuevo ciclo escolar entre problemas de opacidad, precarización laboral, despidos injustificados y falta de infraestructura. Aunque el arranque de clases estaba programado para el 23 de agosto, en algunos planteles se pospuso hasta nuevo aviso. Universidades entre irregularidades. Mire, pues se supone que estas iban a ser una eh, alternativa, una eh, un proyecto del Gobierno Federal que utiliza esta, mucho esta frase, ¿no? Es como su eslogan, bienestar. Pues no hay mucho bienestar dentro del proceso de las universidades del bienestar. Es el titular del reporte índigo. Periódico La Crónica. Ahí están, miren lo que mandó el comunicado la diputada Lizette Mata de la toma de protesta de, de los legisladores y las legisladoras. San Lázaro, la nueva legislatura y expectativas instaladas. Apuesta a la Secretaría de Educación Pública a cerco en puerta del hogar y otro en la escuela. El objetivo que el COVID no llegue a espacios escolares y en su caso que no se queden los planteles. Pendientes, lavado diario de salones y baños, que era una promesa que no creo que cumplan, ¿eh? Sinceramente, padres deben colaborar, pero se define cómo en cada plantel. Que dijeron, termina la, termina la jornada en la clase y van a hacerle sanitización a, al, al aula al salón y limpiar todo cada día. Llegó el día, maestros y alumnos, especialmente los más pequeñitos, emprenden una tarea titánica desde hoy, consistente en reinventar su centro escolar. Periódico El Sol de México maneja en su portada el día de hoy. Intentan retener al presidente en Tapachula, Chiapas, unos 100 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentaron retener nuevamente al presidente López Obrador ayer durante su arribo al Hospital Nueva Frontera del IMSS. En los tres días de su gira por Chiapas, sus eventos públicos fueron opacados por manifestantes. Sí, vieron esa, ¿verdad? La, la, en días pasados, ¿cómo estuvo retenido el presidente de la República? Erogó 183 millones para clases a distancia. La CEP gasta 88% más en aprende en casa. Manatíe Prod obtuvo 20 contratos entre 2006 y 2018, solo dos superaron el millón de pesos. El Heraldo de México, Caravana mantiene el paso, Frontera Sur. Gutiérrez Luna ofrece diálogo y consenso. El nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados aseguró que dejará atrás su papel de confrontación con la oposición. Son el titular del periódico El Heraldo de México. Y el último eh, portada de la jornada es un anuncio publicitario del sorteo de la Lotería Nacional. Gran sorteo especial. Bueno, pues ahí están los comunicados y los titulares de los periódicos para que ustedes tengan la información fresca de lo que ha estado pasando. Como le mencioné, les voy a dar la información referente a este, a este documento del gobierno del estado que envió al gobierno federal en donde establece los tiempos de construcción, de remodelación del puente de reforma y el gallo, que establecen en su tabla de programación de actividades 10 meses de construcción, no 6. Ahorita les vamos a compartir eso, pero antes de irnos vamos a escuchar el resumen de noticias de Democracy Now correspondiente al pasado viernes, lo publican en las tardes, así que tenemos la emisión del día viernes, quédense con nosotros para eh, despedir una vez terminado y compartirles algún, una imagen, la foto del día, terminando el resumen de Democracy Now! Ahorita regresamos. En Afganistán, el jueves, dos atacantes suicidas detonaron bombas cerca de las entradas del aeropuerto de la ciudad de Kabul, donde miles de afganos se habían aglomerado para tratar de huir del país tras la toma de poder por parte de los talibanes. Al menos 110 personas murieron, la mayoría de ellas civiles afganos. Entre las víctimas se encuentran también 13 militares estadounidenses. Los talibanes informan que 28 de sus miembros murieron decenas de personas resultaron heridas. El grupo militante ISIS K, un rival acérrimo de los talibanes, se adjudicó la autoría del ataque. El jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso a la nación y prometió vengarse. Responderemos con fuerza y precisión cuando creamos conveniente, en el lugar que elijamos y en el momento que elijamos. Las evacuaciones del aeropuerto de Kabul se detuvieron inmediatamente después del ataque del jueves, pero luego se reanudaron. Estados Unidos afirma que ha ayudado a más de 100.000 personas a salir de Afganistán desde que los talibanes tomaron el control del país el 14 de agosto. La Corte Suprema de Estados Unidos ha revocado la moratoria temporal a los desalojos durante la pandemia impuesta por el gobierno de Biden. En un fallo de seis votos a favor y tres en contra, la mayoría conservadora del alto tribunal dictaminó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se excedieron de su autoridad y que solo el Congreso puede ordenar una suspensión temporal de los desalojos. La decisión de la Corte Suprema pone a cerca de 3,5 millones de personas en riesgo de ser desalojadas de sus hogares en los próximos dos meses. En una opinión disidente firmada por los jueces Breyer, Sotomayor y Kagan, el juez Stephen Breyer escribió, Es posible que estas personas en riesgo de desalojo terminen viviendo en las casas de sus parientes o en refugios, o que busquen una cama para dormir en lugares donde se aglomera mucha gente y en donde la variante Delta, que es doblemente contagiosa, amenaza con extenderse rápidamente. Estados Unidos registró el jueves casi 190.000 nuevos casos de coronavirus y más de 1.200 muertes por la enfermedad. En el estado de Illinois, el gobernador demócrata J.B. Pritzker ha restablecido el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados. La exigencia incluye a todos los residentes del estado sin importar si están vacunados o no. En el estado de Texas, el gobernador republicano Greg Abbott emitió una orden ejecutiva que dispone que ninguna entidad gubernamental puede exigir la inoculación obligatoria contra la COVID-19, incluida la de la vacuna de Pfizer BioNTech, que esta semana recibió la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Unidos. La orden del gobernador Abbott se produce al tiempo que el estado de Texas está registrando cifras récord de hospitalizaciones por coronavirus y cuando la mitad de las camas de las unidades de cuidados intensivos del estado están ocupadas por pacientes con COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos están advirtiendo contra el uso del medicamento ivermectina para tratar la COVID-19. Esto ocurre después de que el canal Fox News promocionara ampliamente ese tratamiento cuya eficacia no ha sido probada, lo que provocó un aumento de llamadas a los centros de control de intoxicaciones de personas que se autoadministraron el fármaco. La ivermectina se usa comúnmente para tratar parásitos en caballos y otros animales grandes. No hay ensayos aleatorios de control que demuestren que la administración del fármaco beneficie a los pacientes con COVID-19. La junta médica del estado de Arkansas está investigando a un médico que afirma que recetó Ivermectina miles de veces, incluso a reclusos del estado. La Cámara de Representantes del estado de Texas ha avanzado en el proceso de aprobación de una ley de amplio alcance que restringe la participación electoral. La mayoría republicana de la Cámara aprobó el viernes la medida. La legislación reducirá el horario de votación anticipada, eliminará la posibilidad de votar desde los vehículos y otorgará más facultades a los observadores electorales partidistas dentro de los centros de votación, lo que los críticos afirman que podría intimidar a los votantes e impulsar la segregación racial. Los demócratas de Texas dijeron durante el debate del jueves que las medidas están diseñadas para obstaculizar la participación electoral de los votantes de color que tienden a votar por los demócratas esto es una discriminación intencional contra las personas de color no es una apreciación mía tres tribunales federales del país han hallado 10 casos que confirman la intencionalidad de esa discriminación no constituye racismo la discriminación intencional contra personas Personas de cierta raza. Así es. Creo que el término discriminación intencional puede caracterizarse de esa manera. We can talk about racial impacts of this legislation. Señora Hinojosa, tratemos de hablar sobre los impactos raciales de esta legislación sin acusar a los miembros de este cuerpo de ser racistas. Israel afirmó que facilitará el acceso comercial a la franja de Gaza ocupada, permitiendo la importación de bienes, equipos y vehículos, así como otorgando más permisos de entrada a Israel a los habitantes de Gaza. El anuncio se produjo después de que el miércoles varios palestinos se manifestaran en la barrera de separación con Israel exigiendo el fin del bloqueo israelí las fuerzas armadas israelíes lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas reales contra una multitud de cientos de personas hiriendo al menos a nueve personas Israel también ha seguido bombardeando la franja de Gaza en respuesta a los globos incendiarios lanzados desde el territorio sitiado el presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunirá por primera vez el viernes con el primer ministro israelí Naftali Bennett. El encuentro estaba previsto para el jueves y se pospuso debido a los ataques en Afganistán. Los jefes de estado analizarán el programa nuclear de Irán. El gobierno de Biden ha estado evaluando la posibilidad de restablecer el acuerdo nuclear con Irán al que Israel se opone con firmeza. En Venezuela al menos 20 personas han muerto como consecuencia de las fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra que asolaron el estado occidental de Mérida. Más de una decena de personas siguen desaparecidas y más de 1.200 hogares han sido destruidos. Algunas regiones del norte de Colombia también han sido afectadas por grandes inundaciones y fuertes lluvias que convirtieron las carreteras en ríos. Grupos de ayuda humanitaria internacional advierten que más de 12 millones de personas en Irak y Siria no están teniendo acceso a alimentos, agua y electricidad debido a la crisis del cambio climático y que se necesita tomar medidas urgentes para combatir la grave sequía que afecta a esos países. Estas fueron las palabras expresadas por un granjero iraquí. Mi familia y yo trabajamos en esta granja. Es mi fuente de ingresos y nuestro sustento depende de ella. Debido a la sequía no pudimos cosechar nada este año y no puedo hacer nada al respecto. Mientras tanto, UNICEF advierte que si no se toman medidas inmediatas, más de 4 millones de personas en el Líbano, en su mayoría familias y menores en situación vulnerable, podrían enfrentar pronto una grave escasez de agua. En Estados Unidos, el gran incendio Caldor continúa extendiéndose rápidamente en el estado de California y las autoridades del estado emitieron órdenes de evacuación para los alrededores del lago Tahoe. Un denso humo cubrió la idílica cuenca del lago Tahoe, mientras los bomberos luchaban para dominar el devastador incendio que el jueves solo se había logrado contener en un 12%. El incendio Dixie, el mayor incendio forestal en la historia de California, permanece contenido en un 45%. La tormenta tropical Aida se formó el jueves sobre el mar Caribe y los meteorólogos advierten que podría convertirse en un poderoso huracán de categoría 3 de que llegue a la costa del Golfo de Estados Unidos el domingo por la noche o el lunes de madrugada. Las autoridades del estado de Luisiana han declarado el estado de emergencia en varias regiones del estado, incluida la ciudad de Nueva Orleans, y han aconsejado a los residentes que estén preparados. Siete agentes de la policía del Capitolio de Estados Unidos están demandando al expresidente Trump, a algunos miembros de grupos extremistas de derecha y a los organizadores de la manifestación denominada Detengan el Robo por su papel en la mortal insurrección del 6 de enero. Los oficiales acusan a Trump y a sus seguidores de extrema derecha de difundir mentiras y utilizar la retórica supremacista blanca para intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales Estadounidenses de 2020. Un organismo federal que supervisa las cárceles de la ciudad de Nueva York está advirtiendo sobre las terribles condiciones que se viven dentro de la cárcel Rikers Island. El organismo de supervisión afirma en una carta que las situaciones de violencia en Rikers Island han aumentado de manera drástica en los últimos meses y que existe un alto nivel de desorden y caos en el complejo carcelario. El organismo sostiene que hay un a gran escasez de personal y carencia de servicios básicos para los reclusos, incluido el acceso a la atención médica. En la carta también se informa que desde diciembre de 2020 sucedieron al menos cuatro muertes por suicidio, que no se tomaron las medidas pertinentes para responder adecuadamente a la pandemia de COVID-19 y que hubo un aumento del uso de la fuerza por parte de los oficiales. En noticias relacionadas, el Departamento de Justicia de Estado Estados Unidos anunció que cerrará el centro correccional metropolitano de Nueva York, la cárcel donde el violador en serie Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en 2019 en una aparente muerte por suicidio. El Departamento de Justicia afirmó que el cierre podría ser de carácter temporal mientras se abordan las condiciones precarias y peligrosas que se viven dentro de ese centro de detención. La directora ejecutiva de la organización Times-Up, Tina Chen, renunció el jueves tras las revelaciones del apoyo que el liderazgo de la organización le brindó al desacreditado exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. El periódico The Washington Post informó esta semana que Chen envió un mensaje de texto al personal de la organización para que no publicaran una declaración en apoyo a una de las acusadoras de Cuomo, Lindsay Boylan. La renuncia denuncia de Chen se produce menos de tres semanas después de que la destacada abogada Roberta Kaplan renunciara como presidenta de Times Up por asesorar a Cuomo sobre cómo manejar las acusaciones de acoso sexual en su contra. La organización Times Up se fundó para apoyar a las personas sobrevivientes de acoso sexual, agresión y discriminación poco después del tristemente célebre escándalo de Harvey Weinstein. La congresista estadounidense Ilhan Omar Omar ha pedido al presidente Biden que indulte al denunciante Daniel Hell, un ex miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en julio fue sentenciado a 45 meses de prisión por filtrar información clasificada que exponía el programa estadounidense de utilización de aviones no tripulados y asesinatos selectivos. En marzo, Hell se declaró culpable de violar una disposición de la ley de espionaje que data de la Primera Guerra Mundial. En una Carta a Biden Omar escribe. La cuestión legal de la culpabilidad del señor Gel está resuelta, pero la cuestión moral permanece abierta. Creo firmemente que este caso amerita un indulto total o al menos una conmutación de la pena. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Siga el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet plexmx.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Plex México. Bueno, estamos de vuelta. Gracias por eh, mantenerse con nosotros en esta transmisión de resumen informativo de Sistema Informativo Plex. Y lo que les decía de la imagen del día, bueno, son varias, son varias y eh, tienen que ver con el tema del regreso a clases. Una de ellas es eh, esta que les voy a compartir aquí. Eh, parece, está, está algo graciosa en relación al... Un ejemplo de cómo van a vivir los niños el regreso a clases. Ese, esa cosa que está en el centro, pues imaginemos que es el coronavirus y los niños, pues los niños en el regreso a clases. Vamos a ver cómo les va. Pues ahí está eh, un, un ejemplo gráfico del regreso a clases presenciales en las escuelas de México, en cómico. Eh, también hay otras caricaturas. Bueno, hubo, uh, hubo muchas eh, manifestaciones artísticas del tema de regreso a clases. Ahí están, eh, esta sale en el periódico El Heraldo de México. Es una imagen de, un, de, unos, eh, de una niña y su mamá, me imagino, que van surfeando rumbo a la, ¿qué será? La cuarta ola. De regreso a clases, ahí que tienen los, las bolitas del COVID en la parte de arriba, es, es otro ejemplo de cómo, pues, sobreviviendo ahí los padres de familia, es, ese es otro también que sale, ese sale en el, el, en el Heraldo de México: el coronavirus, preparándose su torta, planchando su uniforme, y pues es un niño infectado que eh, es su acompaña a los demás que no están infectados y pues por ahí en algún momento va a haber una interacción por ejemplo ahí cuando está compartiendo lo mejor la torta que dice niño me das y ahí ya se va a pasar el virus a otro niño esta es otra imagen esta es un poquito más, más elaborada de, de regreso a clases de la pandemia esta es como, como aquellas eh, hojas si ustedes recuerdan que vendían en las papelerías como con pequeños datos que te pedían las escuelas sobre información de temas, ¿no? Inicio del ciclo escolar, ahí está eh, el personaje está de la, los Juegos del Hambre. Acuérdense la frase que dijo el presidente de la República: hay que correr riesgos. Y ahí está la imagen del presidente mandando a los niños a la escuela. La evolución de las variantes del COVID, ahí como personaje villano de Dragon Ball. Falta de agua, insumos sanitarios, es una realidad. En contra de los videojuegos, incremento de aglomeración de personas en el transporte público. Bueno, son algunas de las caricaturas y, y manifestaciones que hay en torno al tema de regreso a clases. Y ahorita estamos viendo también en redes sociales cómo están circulando ya muchos videos de, las, de los regresos a clases en algunas escuelas de manera muy tranquila. Eh, se ven ahí algunos alumnos en, los, en, en las aulas, otras, como vimos en el periódico, nomás un alumno en todo el aula. En otras hay escuelas en las que incluso los padres de familia se manifestaron para no que no se abrieran las escuelas. Y, y están generándose en estos momentos diversos tipos de noticias vinculadas al tema de regreso a clases. Así que ahorita ya me llegó la notificación de que el gobernador del estado está haciendo su transmisión en vivo. Seguramente ahí van a estar dando información referente a eso. Vamos a pescarlo a ver qué hay de novedades en Baja California en tema de regreso a clases. Y así que con, ese, con eso nos vamos. Que sea un regreso a clases seguro. Es lo que todos esperamos y que podamos sortear esta, la que nos dice y ya nos adelantó el secretario de salud la cuarta ola que nos llegaría en noviembre. Así que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir tomando las medidas de, de seguridad que hemos tomado a lo largo de toda la pandemia. Y pues nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias por habernos acompañado y hasta pronto.